Thorgal. ¡Ahora, Thorgal! ¡Thorgal, mata! ¡Turno, Thorgal! ¡Thorgal, mata! ¡Turno, Thorgal! Ustedes son a los que hay que purgar. Parece que todos perdieron el apetito. Lady Caron, Gaut me dijo que no aceptaste el rubí. ¿Prefieres saldar la deuda en efectivo? ¿De qué hablas? No recuerdo haberles prestado mis preciosos guiles. Podré haber echado un par de guiles en las arcas del escondite. Pero eran donaciones. Y ni yo soy tan avara como para pedirlos de vuelta. Claro que no. Pero queríamos darle las gracias. Ya no estamos tan mal. ¿Aceptaría el gesto de gratitud de un mendigo que se transformó en un príncipe? ¡Oh! ¿Así que por fin vas a usar tu título? Bueno, pero me quedo con lo que me corresponde de la venta, y ustedes se quedan con el resto. ¿De dónde sacaron esto? Un mercader decente sacaría 10 millones de un rubí estrella. Uno astuto, en cambio, diría que lo sacó del bolsillo del mismísimo Cid el Bandido y lo vendería al doble. Y creo que sé de alguien que lo quiere comprar. Hasta puede que la conozcas. Una mujer cuya belleza solo es superada por su astucia en los negocios. ¿Qué me dices, Clive? Adelante. Pero dígale que siempre es un placer hacer negocios con ella. Oí que terminaste entregando los tres rubíes. Por culpa de este, a veces ni sé para qué te pago. Ya que lo mencionas,
me has pagado lo del mes anterior. Ah, así que sí te acuerdas cuando te deben a ti. Pues quiero tu trasero pegado a la silla hasta que cuadren todas las cuentas. Sí, señor. He visto eso antes. Pues sí, de hecho. Muchas veces. Era la copa que Sid siempre usaba. No sé si era su favorita o la usaba porque ese flojo cochino no quería buscarse una limpia. Hay tanto que no sé de él. Como casi todos. Marta y la dama parecían tener buenos recuerdos de él. Apuesto a que sí. Se conocían desde hace mucho cuando... ¿Cuándo murió? 20 veranos, más o menos. Cuando era joven, era un sobrecargo en un barco. Ahí lo conocí. Había comprado un pasaje a... no recuerdo dónde. Y ya que no había nada que hacer por las noches, nos sentábamos a beber ron hasta que sonara la campana para que volviera a trabajar. Renuncié poco después. Por el embarazo de mi mujer. Pero no perdí contacto con Sid. Y juramos que volveríamos a surcar los mares juntos. Eso fue... antes de que el destino decidiera que no le gustaba ese rumbo. Los poderes de mi hijo despertaron luego de su primera primavera. Y no pudimos ocultar su don. ¿No pudieron tú y tu familia? Mi familia... fue la que llamó a los oficiales. Querían... que se llevaran al monstruo. Pero yo no podía abandonarlo. Ni olvidarlo. Y no entendía cómo ellos podían hacerlo tan fácilmente. Por suerte... Sid pensaba igual que yo. Y fue él quien estuvo a mi lado cuando lo único que quería... era ver el mundo arder. Fue él... quien lloró por mí... cuando me quedé sin lágrimas. Fue él... quien juró que haría todo lo posible... para que no volviera a pasar. Y se mantuvo fiel a su palabra. Abandonó el ejército de Walud. Sus títulos, sus medallas, lo dejó todo atrás. Tiró todo por la borda. Para poder combatir una injusticia que todos querían ignorar. Y ahí supe... que lo seguiría hasta el fin del mundo. Sid siempre fue demasiado listo para su propio bien. Veía el mundo por lo que realmente era, mientras que nosotros nos conformábamos con la mentira que nos presentaban. Y no debe haber sido fácil llevar esa carga por su cuenta. Pero nunca se rindió. Nunca perdió la fe en lo que creía era correcto. Eso hizo que le tuviéramos fe en él y en que nos llevaría a buen puerto. Por eso juré que siempre apoyaría a ese cabrón testarudo y estaría dispuesto a darle una mano siempre que le hiciera falta. Pero ni siquiera hice eso. No me hagas caso. Solo soy un viejo que habla solo. Yo ordeno. Deja eso como está. Esta es la letra de Sid. Querido Otto. Estoy borracho. Pero quería que supieras que este lugar sería un desastre sin ti. Te quiero, viejo cascarrabias.
Esta carta. ¿Qué tiene? Tenía razón. Estaríamos perdidos sin ti. Podría habérmelo dicho a la cara, en vez de irse y... Pero, ¿por qué lo haría? Él o cualquiera lo habría mandado a la mierda. Se equivocan. Los dos. Yo no soy el único que mantiene el escondite a flote. Eso lo hacemos todos. Solo mandaba a la gente de aquí para allá. Y parece que ni eso puedo hacer bien ahora. ¿Prefieres dejar a Kauta al mando? Supongo que puedo trabajar un par de años más. Te tomaré la palabra, Otto. Antes de que te vayas. Si hubiera querido que tuvieras esto. Pero si es. Con esto tengo suficiente. Gracias por el buen rato. Te lo pagaré algún día. Ya lo has hecho. ¿Bienvenido al susurro del patrón? ¿Vienes por lo que te corresponde? Te lo ganaste. Te veo luego.
¿Todo bien, Sid? ¿Cómo va la búsqueda de la ceniza de Bomb? Aquí la tienes. ¡Espléndido! ¡Hay un montón! Suficiente para que el alambique funcione durante bastante tiempo. ¡Eres un grande Sid! ¡Y que nadie diga lo contrario! Muy bien, pongamos en marcha este aparato. ¡Excelente! El alambique Telamón. Y funciona justo como la jefa prometió. Impresionante. Lo dice el hombre que acabó con una roca de fuego. Hablando de eso, aún no te he recompensado. No es necesario. Me basta con ver lo bien que le vendrá al escondite. No digas tonterías. ¿Por qué no me muestras esa bolsa que llevas? La que usas para guardar las pociones. Creo que podría hacer algo de magia con ella. ¿Qué tipo de magia? Bueno, resulta que aislamos una sustancia al probar el alambique que hará que incluso el cuero más duro quede más flexible que cualquier cosa. Pensé que podríamos usarla para arreglar botas viejas y esas cosas. Así el escondite se ahorrará unos guiles. Pero creo que si le coloco un poco a tu bolsa, se soltará lo suficiente para poder meter uno o dos frascos más. Bueno, no perdemos nada con intentarlo. ¡Esa es la actitud! Pásamela. Enseguida estará lista. ¿Y? ¿Qué te parece? Sí, que se siente más flexible. ¿Verdad? Te lo dije. Gracias. Creo. No, no. Gracias a ti por ayudar a Mid y al resto de nosotros en nuestro trabajo. Sin ti, nunca habríamos descubierto maravillas como la que le puse a tu bolsa. Y te lo aseguro, definitivamente le encontraremos más usos. Negras. Es como si esta gente jamás hubiera visto una tormenta. Todos moriremos, ¿me oyes? Escuché que el emperador fue asesinado por su hijo. ¿Problemas con el equipo? ¿Necesitas forjar algo?
más? Déjame contarte una historia, Clive. De acuerdo. Los rumores que esparcía el Mojacamas quizá no fueran puros cuentos que salieron de la nada. Verás, hubo un tiempo en el que no me importaba la reputación de mis clientes, siempre y cuando pagaran el precio correcto. Algunas mujeres desean sangre noble, otras placer. Y yo, a mí siempre me gustó el oro. Y para satisfacer ese deseo, vendía a ejércitos enemigos. Traicionaba a todos. Me convertía en la mujer más odiada de las regiones gemelas. Pero un día conocí a un hombre que me hizo una oferta distinta. Dijo que me daría acceso a una comunidad presente en todo el reino que siempre necesitaba armas y artículos, con la condición de que solo podía venderle a él y a los suyos. ¿Así fue como conociste a Cid? Sí, y caí por completo en su maldita trampa. Él cumplió con su palabra, así que yo hice lo mismo. Y al poco tiempo comencé a obtener más ganancias que en toda mi carrera de mercader. Todo sin ser ayudante o cómplice de bandidos. Bueno, a excepción de Cid. Me contó sobre su plan para derribar los cristales madre, ¿sabes? Dijo que cuando fueran historia, el reino necesitaría muchas cosas. Una oportunidad para alguien como yo de ganar guiles. Creo que una persona emprendedora podría convertirse en la dama más rica de las regiones gemelas. Ahí fue cuando me convenció. Vacié mis despensas ese día y me mudé al escondite. Y el resto, como dicen, ya es una maldita historia. Pasaron muchos años y sigo sin ser la dama más rica. Y no es por falta de iniciativa. Pero puedo decir que nunca he sido más feliz. Ustedes me enseñaron que hay cosas más valiosas que el gil. Pues las hay. Así que no arruines las cosas. Si lo haces, te las verás conmigo. Veo que sigues vivo. ¿Te pesan las monedas? Será mejor que no falte ni un gil. No vas a encontrar un precio mejor. Prácticamente me estarías robando. Será mejor que no falte ni un gil. No vas a encontrar un precio mejor. Prácticamente me estarías robando. Será mejor que no falte ni un gil. Prácticamente me estarías robando. Será mejor que no falte ni un gil. Cuídate. No me gusta perder clientes. ¿Viste a esos dos que llevaron a ver a Tarja?
parece que todos perdieron el apetito. Verás hoy, Sid. Vaya, Sid. Sí que estás generoso hoy. ¿Escucharon eso, damas y caballeros? La siguiente ronda es cortesía del mejor bandido de Valestía. ¡Sí! Tendré tu copa a la mano. Bienvenido, Sid. Una buena recompensa por liberar a los nuestros. ¡Buenas noticias! Sid abrió un barril para todos. ¡A brindar por él! Visita pronto, Sid. Tienes cara de necesitar un trago. Alguien está de muy buen humor hoy. A beber a fondo, que la siguiente ronda le invita a Sid. ¡Sí! Tendré tu copa a la mano. ¿Qué beberás hoy, Sid? ¡Así me gusta! ¡A vaciar los barriles! ¡Hoy invita a Sid! ¡Ah! Oh, pero si acabas de llegar, ¿ya te vas? Bienvenido, Sid. ¿Preocupado por mí? Pues estoy muy bien. Soy solo una tabernera que le sirve al Conla a un montón de bandidos sin un guil encima en medio de las tierras sombrías. Las cosas estarían peor si no fuera por Molly y su famoso guisado, aunque ella sirva las sobras del día anterior. Pero no le digas que eso lo escuchaste de mí. Tendré tu copa a la mano. Tienes cara de necesitar un trago. ¿Preocupado por mí? Pues estoy muy bien. Soy solo una tabernera que le sirve al Conla a un montón de bandidos sin un guil encima en medio de las tierras sombrías. Las cosas estarían peor si no fuera por Molly y su famoso guisado, aunque ella sirva las sobras del día anterior. Pero no le digas que eso lo escuchaste de mí. Visita pronto, Sid.
eso? Thank you.
Andando. Ten cuidado. Venganza. No más guerras. Andando. ¡Más rápido!
segura de pelear. Puedo caminar desde aquí. Buena chica. Corre como el viento. El trueno retumba. Llegas tarde. Ya pensaba que te habías caído por un acantilado. Creo recordar que se fuiste tú, Gav. Me alegra verte. ¿Algún problema en el camino? Nada que nos afectara. Sabía que vendrían. ¿Es quien creo que es? Sí. Permítanme presentarles a mi hermano, Joshua. Clive habló mucho de ti, tanto que ya quería callarlo. Soy Mid Adol, pero todos me llaman Mid. Mi lady. ¡Ey!
Mi niño. Tío Byron. ¿De verdad eres tú? Nunca pensé que llegaría este día. ¿Los acásicos están siendo controlados? Eso es lo que nos pareció. Ojos vacíos, un raro brillo azul. Sin duda eran acásicos, pero todos eran silenciosos como una sombra. Tu amigo dice la verdad, Clive. Y vimos a muchos más en la ciudad. Se movían en grupos y tenían un objetivo. Seguían las órdenes de alguien. ¿De Artema? Puede ser. ¿Qué hay de la ciudad? De la gente. Murieron, casi todos. Pero no murieron todos. Unos cuantos se refugiaron en sus mansiones antes de que llegara la Horda. Unos en el distrito de mercaderes al oeste y otros en la otra orilla del río. Si los acásicos llegan hasta esos refugios, unas barricadas improvisadas no los detendrán. Hay que ayudarlos. Es rápido. ¿Qué es lo que propones? Separémonos en dos grupos. Iré al distrito de mercaderes y tú buscarás a los que están por el río. ¿Puedes cuidar a mi hermano? Por supuesto. Iremos a la mansión y trataremos de entrar. Entendido. ¿Y nosotros? Mid, ¿ya puedes zarpar? ¿El barco? Creo que el motor de mi trilo necesita unos ajustes. Entonces a trabajar. Aunque rescatemos a los sobrevivientes, no podrán escapar a pie. Déjamelo a mí. Traten de que Mid no se meta en problemas, ¿sí? Yo me encargo de eso. Yo cuidaré de los dos. ¡Estamos juntos otra vez, Byron! ¡Lord Rosfield, pequeña maleducada! ¿Nos vamos? Sé bueno y mantén a Clive a salvo. Tengan cuidado. Los dos. Tú también. Muy bien, Torgal. A buscar a los sobrevivientes. No podrán ganarles a esas bestias. Torgal, mata.
¡Muerde! ¡Ve, Thorgal! ¡Muerde! ¡Quédate abajo! ¡Ve, Thorgal! No!
Este es el ágora, donde se reúnen los líderes. Puede que queden sobrevivientes dentro. Causaste un tremendo escándalo. Aunque no esperaba menos de ti, Miuthos. Otra vez tú. No es la primera vez que te veo. Estabas en la cripta de mi familia. Y ahora estás aquí, comandando una horda de acásicos. Más respeto, Lord Rosfield. Son personas como tú y yo. Personas que consiguieron liberarse de la voluntad que corrompe a nuestra especie. Son puros. Son divinos. ¿Qué? Y ahora son los únicos que habitan esta otrora bulliciosa ciudad. Pagarás por lo que has hecho. Será un placer. Debo confesar que he esperado con muchas ansias este momento. Perdóneme este capricho, Su Majestad. No arruinaré el receptáculo. Soy Sleipnir, de la Casa Harvard. ¡Y caerás ante mi espada! O puede que no. Siempre y cuando no te contengas. Ugh!
mismo. Discúlpame si doy la impresión de no estar muy entusiasmado. Es solo que tenía muchas más expectativas del elegido. Quizás esto pueda avivar tus llamas. ¿Y ahora qué? Un regalo del arsenal de mi señor, Gungnir. Observa atentamente, Yoros. ¡Sí! ¡Así es! ¡Qué lento! El receptáculo es fuerte.
¡Clive! ¿Estás bien? Veo que ustedes también. Sí, estamos bien. Lo siento, Clive. No pudimos salvarlos. Ya era muy tarde cuando llegamos. Bueno, hicieron lo que pudieron. Yo también llegué demasiado tarde. ¿Qué ocurre? Nada. Espero. Por el fundador. ¿Te vas tan pronto, Miuthos? Es el rey. En efecto, arrodíllense ante Barnabás Tarm, guardián de ceniza y rey de Gualud. Aléjense. Precipitado e impulsivo. Esperaba más del hombre que derrotó a mi Lord Comandante. Mas comprendo por qué mi señor te desea tanto. El poder reside en ti, Miuthos. El potencial. Deja de llamarme así. Pero si Miuthos lo es todo. El pilar de toda creación. El receptáculo de mi señor. Tu propósito. ¿Mi propósito? ¿Entregarle mi cuerpo y mi alma a esa cosa? No, su majestad. Mi propósito lo elijo yo. Le hice una promesa a mis amigos, a mi gente. Y nada, ni nadie se interpondrá en mi camino. ¿Dejarás que una mera ilusión de libertad te aparte del camino a la grandeza? De verdad, tu voluntad es un cáncer. Uno que tiene que ser extirpado. ¡Atrévete! ¡Rápido!
inconcebible y no aprovechan su potencial. ¡Qué desperdicio!